Buenas tardes. En este momento daremos la información relacionada con el COVID-19. Doctor Isaac, por favor. Gracias, doctor Machado. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook y la aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estará aplicando pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta en un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado alerta de la posibilidad de un incremento de contagios en zonas afectadas por la tormenta tropical Cristóbal, debido a la intensa movilidad que provocó esta contingencia. A continuación, el parte médico de este viernes 26 de junio. 2.710 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 135 nuevos contagios de coronavirus, 61 en Mérida, 8 en Humán, 7 en Canacín y Progreso, 6 en Valladolid, 5 en Temozón, 4 en Ticul y Tizimín y 4 foráneos, 3 en Acanqué, 2 en Chapab, Maxcanú, Tecom y Timucuy, y 1 en Baca, Cacalchén, Chichimilá, Tzemul, Tzintzantún, Silam González, Junugmá, Ixil, Izamal, Cantunil, Seyé, Suma, Tecash, Tequit, Tetis, Tixcocob, Tixpehual y Xoxel. En total, ya son 3.841 casos positivos, 40 de los cuales son de otro estado u otro país. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Mujer, de 48 años de edad, originaria y residente de Mérida, con antecedentes médicos de hipertensión, insuficiencia renal crónica y diabetes. La paciente vivía con 7 contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Hombre de 48 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedentes de hipertensión y diabetes. El paciente convivía con 2 contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Un hombre de 53 años de edad, de Tizimín, con insuficiencia renal crónica, convivía con 4 contactos, ninguno con síntomas. Un hombre de 54 años de Mérida, con obesidad, vivía con 2 personas, ambas sin síntomas. Un hombre de 55 años de edad, originario y residente de Mérida, con obesidad, vivía con una persona sin síntomas. Mujer de 69 años de edad, de Canacín, con cáncer, asma y diabetes. La paciente convivía con 3 contactos, los cuales se reportan sin síntomas. Una mujer de 72 años, de Tecash, con hipertensión, enfermedad cardíaca, EPOC y obesidad. Vivía con 6 personas, las cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Un hombre de 72 años, originario y residente de Tacmec, sin reporte de antecedentes de enfermedades. El paciente convivía con 2 personas, ambas asintomáticas. Un hombre de 74 años de edad, de Muna, sufría diabetes, no presenta síntomas sus contactos. Un hombre de 85 años, de Pichén, sin antecedentes de enfermedades. Convivía un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. En total,
son 413 las personas fallecidas a causa del coronavirus. 488 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 230 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 94 años. Ese es el panorama del día de hoy, doctor. Gracias, doctor Isaac. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.